¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo video de Red Dead Redemption 2 en el cual les voy a mostrar un misterio bastante interesante, y es que vamos a intentar atrapar un vampiro. Para ello vamos a ir a unas ubicaciones que tenemos que descubrir antes de poder encontrar a este personaje siniestro. Y la primera ubicación está exactamente aquí en esta zona. Les voy a poner la ubicación en el mapa para que lo vean. De hecho, tengo aquí en la computadora abierto un mapa para que me pueda ir guiando, y vamos a ir moviéndonos a las distintas ubicaciones. La primera zona, muchachos, es aquí. Hay que venir y observar esta zona, que son unos antiguos escritos que la verdad no sé en qué idioma están. Bueno, están en inglés, pero ni siquiera alcanzo a verlos. Pensé que estaban en latín. A ver, creo que sí está en latín, ¿no? No, está en inglés. Bueno, está en inglés. Y vean, aquí tenemos la primera pista, muchachos. Por supuesto, pueden darle a leer y así también les sale traducido. Dice, bebo la doncella y vuelvo a vivir en la muerte el corazón del anillo de sangre. Está, no sé si está mal escrito o si es así como viene el texto, pero bueno, esto es lo primero que tenemos que descubrir, muchachos, para encontrar al vampiro. Esta es la primera huella o pista que tenemos que descubrir, que está exactamente en esta ubicación. Ahora rápidamente vamos a movernos a la siguiente, que creo que está aquí cerca. No, si no recuerdo bien, si no me equivoco, está por aquí. Y bueno, es exactamente aquí al lado del mercado. Van a venir, muchachos, a esta zona. Buenos días, ¿podría ayudar a un hombre ciego? Sí, sí, sí puedo ayudar. Quítese de medio, que quiero ayudar a un ciego. A ver, voy a entregar algo de dinerillo. Pues vamos a ayudar a este pobre hombre. Y además, la zona para encontrar al vampiro está justamente aquí al lado. Voy a darle sus billetillos. Muchas gracias, señor. De verdad significa mucho para mí. De nada, buen hombre. Ahora, hay que entrar en esta reja, muchachos. Ahí está. Y la escritura o la inscripción es esta de aquí. Miren, es aquí, muchachos. Vamos a darle a inspeccionar. Ahí estamos, perfecto. Inspeccionamos y ahora vamos a tener la siguiente huella, la siguiente pista. Uf, me mandan justamente un mensaje diciéndome, muchachos, que estoy haciéndolo bien. Ahora, estoy buscando aquí en mi mapa más o menos la ubicación, que creo que ya sé dónde es. Es por donde está... A ver, creo que es más o menos por aquí abajo. Es por aquí, creo. Por aquí está la siguiente, atrás de la carnicería. Y bueno, no sé si nos va a salir el... ¿qué pasa, caballo? Mi caballo está un poco loco, ¿eh? Bueno, vamos a ir ahora a la siguiente ubicación, que yo espero que sea por aquí. Y la verdad, espero tener suerte y que encontremos al vampiro y lo podamos atrapar. Vamos a movernos por esta zona, cuidadosamente de no molestar a nadie, porque nos pueden atrapar las malvadas autoridades. Y les digo malvadas porque son bien malvadas conmigo, ¿eh? Yo soy muy buena persona y siempre me andan persiguiendo. Si yo soy un pan de persona, soy un ser humano honorable. Ahora, por aquí se supone que debería... Mira, aquí está la siguiente. Aquí está la siguiente inscripción. Ahorita leemos todas para que no nos perdamos. Vamos a anotarla. Y la siguiente ya no recuerdo muy bien dónde está. Creo que es en una de estas zonas. A ver, déjame ver. A ver, estoy viendo un mapa. Miren. Vamos a leer la anterior. A ver. Capítulo anterior. No, este no es. Página. A ver. Ah, mira, es aquí. Ok. Miren, esta es la primera. La segunda sería esta. Vamos a leer esta. Dice... vuelvo a alimentarme de la sangre de la vida y el círculo ha comenzado. Uy, y a ver este que dice. 5 huesos bajo la estrella perfecta. El domingo Nosferatu se convertirá en el nuevo... ¿Qué? De nuevo en mortal. Bueno, es un poco raro esto, pero pues estamos ante un vampiro. Esto tiene que ser raro, por supuesto. Vamos a ir directamente a nuestro caballo. Y la siguiente ubicación, creo yo que es como por aquí. Tengo un mapa para guiarme, pero como que no me está resultando muy bueno, Creo que es aquí. Voy a marcar aquí y a ver si podemos llegar. Vámonos. Vámonos, caballito, que tenemos que llegar rápidamente a atrapar al malvado vampiro. Ah, pues es aquí al lado, Creo que el misterio del vampiro se desenvuelve en esta zona de la ciudad. Ah, por cierto, el otro día vine por aquí. Y tengan mucho cuidado porque si vienes aquí en la noche, luego te encuentras a un señor que te asalta. Yo por bobo llegué y le acepté la misión, o acepté lo que me estaba diciendo. Me metieron aquí adentro y me golpearon la cabeza y me robaron $400. Y luego me fueron a tirar a las tumbas. A ver, es en serio, no es broma lo que les estoy comentando, me pasó eso. De hecho, ustedes vengan a probarlo si no nunca lo han visto. Creo que no es por aquí. Ah, mira, sí, aquí hay un pasadizo. A ver, es por aquí atrás, ¿dónde demonios es esto? ¿Es por aquí? Ah, mira, es por acá. ¿Y ahora en dónde? Ah, creo que acabo de ver una inscripción por ahí. No estoy completamente seguro en qué zona es exactamente. Esta gente de aquí me ve con una cara como de que, como si ya me conocieran, Debe ser como por aquí.
Por aquí está la siguiente inscripción. Vamos a intentar buscarla. Y si no, pues ya nos arruinamos. A ver, voy a buscar por aquí el mapa. Es por aquí, creo, ¿eh? Ah, miren, aquí está. Inspeccionamos. Esta es la siguiente inscripción, muchachos. Vamos a anotarla porque tenemos que aprender este mensaje malvado, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. Ahora, una de las cosas más interesantes de este lugar, muchachos, es que... Mira, ya tenemos esto. Dice, ojalá... Oh, la nunca más dulce. Es que está como... No sé, les digo, no sé si está mal escrito o así está escrito esto como tal, ¿eh? Oh, la nunca más dulce. La nunca más dulce, perdón. Es que estoy muy lejos de la pantalla, por eso no alcanzo a ver bien, ¿eh? Ojalá tu sangre permanezca para siempre en mis labios. ¿Tu sangre? Serán... 6 hasta que el ansia se vea saciada. Pues este, bueno, ya estamos. Y ahora sí ya podemos confirmar que es un vampiro. Simplemente con el hecho de hablar de sangre en sus labios, pues podríamos confirmar que este sujeto es un monstruo. Es un vampiro asqueroso. Ahora, la siguiente ubicación no recuerdo muy bien por dónde está. Vamos a movernos por esta zona. Y creo que es más o menos por aquí cerca, si no me equivoco. Vamos a buscarla. Se supone que es por aquí. Creo que es por aquí cerca, vamos a buscar caminando. Hay que ir con mucha calma. Ahora como que se pone a llover o... Como que va a nevar, nunca había nevado en este juego, ¿sí? Yo nunca había visto que nevara aquí. No sé, les digo, no sé exactamente en qué parte es. Uy, muévete. Muévete. Igual no es aquí. Voy a ver el mapa. Porque creo que es como por aquí abajo. A ver, ¿dónde demonios será esto? Creo que es aquí arriba. Sí, creo que es por aquí. Creo que tengo que dar la vuelta. Bueno, les estaba comentando que nunca ha nevado en este juego. Y quedaría genial, ¿no? Por aquí hay salida, no hay salida. Vamos por acá entonces. Por aquí sí hay salida. Creo que es del otro lado, ¿eh? Creo que es del otro lado la zona esta. Y creo que tenemos que formar una figura o algo así. Vean, aquí está la otra entrada, por donde entramos al principio. Sí, es por aquí, creo que es por aquí, ¿eh? Por aquí tenemos que buscar un callejón o una callejuela. A ver, por aquí no es... Creo que es por aquí. A ver... ¡Oh! Miren, aquí está la siguiente, muchachos. Aquí está la siguiente. Vamos a inspeccionarla y vamos a ver el misterio del vampiro. El misterio del vampiro... Del vampiro. ¡Del vampiro, perdón! Del vampiro, muchachos, perdón. Dije vampiro. Es del vampiro. Es del vampirillo. Vamos a leer totalmente lo que nos dice esto. Dice... Con un largo beso, bebo su vida y espero el avance del día. Uf, eso no sonó muy amable, ¿eh? Eso no sonó nada amable, señor. Vamos a marcar el mapa porque esta ubicación creo que sí me recuerdo cuál es. Y creo que es aquí, en este callejón. Creo que ahí tenemos que llegar en la noche, si no me equivoco. Porque creo que si vamos ahorita no va a haber nadie. Podríamos esperar un momento mientras platicamos aquí con la gente. Buenos días, caballero, ¿cómo va? Hola, señor. Hola, amigo. Bueno, pues están ahí como que ignorándome. ¿Qué hora es? Podemos confirmar que es un poco temprano. Podríamos ir a jugar a las cartas mientras tanto. Podríamos ir a... Voy a ir caminando. Porque igual me lo encuentro ahí. La verdad no estoy seguro si me lo voy a encontrar ahora. Pero... Creo que tengo que esperar a que se haga de noche, ¿eh? Si no me equivoco, tendría que esperar a que esto se haga de noche. Sí. Creo que... Bueno, pues ya se ha hecho de noche. No sé si vamos a tener suerte. De hecho, se puso a llover y eso no me gusta nada porque eso ahuyenta a las personas. Pero vamos a ir rápidamente a la ubicación, que se las voy a marcar ahora mismo. Es exactamente aquí. Vamos a ver si tenemos suerte para encontrarnos... Al vampiro o al monstruo. La verdad estoy bastante ansioso por verlo. Y yo espero que esté ahí. Si no está ahí, deberíamos hacer algún truco para que aparezca. Bueno, dice nivel 4 de caballo, nivel máximo. Desbloqueaste el de desplazamientos laterales con el caballo. Ok. Desplazamientos laterales con el caballo desbloqueados. Así que vamos a acercarnos aquí sutilmente. Y hay que evitar que haya gente, muchachos. Que creo que la gente... Ah, mira, son estos. A estos hay que espantarlos. Señores. Oye, patán. Prefiere insultar a niños sin defensa. ¿Qué niños? Si usted ya tiene como 40 años. ¿Quieren problemas? Vayas a molestar a otra persona. Si estos ya son unos señores, ¿qué niños? Miren, ya tienen como 40 años. Adiós, adiós, niños. Estos creo que estaban aquí molestando y teníamos que espantarlos de alguna forma para que aparezca el vampiro. Vamos a dar una vuelta porque creo que el vampiro podría aparecer, ¿eh? Vamos a dar una vueltilla por aquí. ¿Dónde está mi caballo? ¿Y mi caballo dónde está? ¿Cómo se metió ahí? ¿Cómo demonios se metió el caballo ahí? A ver, ven para acá, niño. Ven para acá. Súbete.
Como que se tarda mucho en subir este monstruo. Bueno, habían ahí unos muchachos. No eran niños, eran unos señores. Y justo se pone a llover otra vez. No puede ser, qué mala suerte. Creo que la lluvia no me va a dejar que aparezca, Creo que la lluvia no deja que aparezca. Ah, qué mala suerte tengo. Igual vamos a ir y regresar. Vamos a ir a dar una vuelta así a toda la manzana. Pero es que me parece una mala suerte tremenda el hecho de que se ponga a llover justo para arruinarme mi video. Es ilógico. De hecho, no sé por qué cambiaron. Ahora llueve más en el mapa. Y eso está mal. No sé, quiero me gustaría que los de Red Dead Redemption cambien eso. Creo que actualizaron algo y ahora llueve más. O sea, como que hay más probabilidad de lluvias. Y eso está bastante mal. Llueve casi cada 30 minutos. Es súper molesto. La lluvia en los juegos es muy, muy molesta y está siempre mal hecha. La verdad, nunca he visto un juego donde la lluvia esté... donde se vea decente. Pero bueno. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Aquí, acaban de asaltar a alguien aquí, ¿eh? Acaban de asaltar a... ¿Qué? ¡Eh! ¡Usted, monstruo! Espera. Este tipo creo que me asaltó una vez, ¿eh? Ven acá. Ven acá, criatura asquerosa. Este una vez me asaltó. Este una vez me asaltó, muchachos. Ven acá, cobarde. Este me acuerdo que una vez me asaltó. Miserable rata. A ver, quédate ahí. Quédate ahí y te voy a robar tu dinerillo, Saquear. A ver, ¿qué estabas haciendo? Este creo que una vez me asaltó. Vamos. 5 centavos, menudo miserable. Bueno, por lo menos evitamos que asaltaran a otra persona más. Ahora, vamos a evitar... ¿Ese no es el vampiro? Ah, no es. A ver, voy a acercarme a esa zona que les había dicho, pero creo que la lluvia evitó que aparezca el vampiro, Hay moros en la costa, muchachos. Parece ser que no hay nada. A ver. Vamos a asomarnos. ¡Oh! ¡El vampiro! ¡El vampiro, muchachos! ¿Lo están viendo? ¡Está ahí el vampiro! ¿Lo están viendo? ¡Está el vampiro ahí! ¡Eh, señor vampiro! Vaya, me encontró, dice la criatura. Muchachos, es el vampiro. ¿Hablar? Oiga, ¿qué está haciendo, señor? Será mejor que se aleje por su bien. Pertenezco a los muertos vivientes. Es un monstruo, muchachos. ¡Es un monstruo! ¿Hablar? ¿Qué es un vampiro usted, señor, verdad? Me han llamado de muchas formas a... ¡Oh, míralo! Señor vampiro, relájese un momento. Vamos a tranquilizarlo un momento. Tiene lo mismo de vampiro que yo. Oye, eso no es tranquilizarlo. ¡Oh! Mírenlo, muchachos. Uy, espera. Señor. Ven acá, traviesillo, te tengo, niño. Vamos. Ahí está, mi niño, duérmase. Duérmete, niño, duérmete ya. Que tengo aquí un vampirito. Muchachos, hemos domesticado al vampiro. Tenemos un vampiro. Libérate. Oye, vamos a robarle también sus billetillos, ¿no? Vamos a robarle sus billetillos a este monstruo. A ver qué traías. Carne fibrosa, ala de murciélago. Pues a lo mejor sí era un vampiro, A ver, ven para acá. Está cometiendo un grave error, me dice. Tenemos un vampiro, muchachos. Tenemos un vampiro entre nuestras manos. ¿Y qué podemos hacer con este monstruo? Si me desata, podría liberarse de su cruel destino. Pues... ¿cuál es mi cruel destino, niño? Ahora sí que sufrirá de verdad. ¿Qué hago con este vampiro, muchachos? ¿Lo dejo libre? Creo que lo voy a dejar... no lo voy a matar, porque igual la misión sigue o algo continúa con este hombre. Pero lo hemos descubierto, No sé qué hacer con este tipo. Creo que si lo muestro, las autoridades me van a perseguir, Porque creo que no es legal atrapar vampiros en esta ciudad. Miren, muchachos, ahí lo tengo. Tengo un vampiro. Tengo un vampiro ahí en mis manos. Miren nada más. Miren nada más este monstruo. Qué horroroso. A ver, quiero sacar una buena miniatura del episodio. Tenemos un vampiro. A ver, le voy a sacar una miniatura, pero creo que aquí no me da la luz. A ver, así. A ver, una buena miniatura, vamos, dame una buena miniatura. A ver, vamos, bueno, pues no me da la miniatura, pero no importa, muchachos, tenemos un vampiro. ¿Qué hago con él? Lo dejaré libre. Es que, me atacó. Así que tengo que vencerlo de alguna forma.
Pero no sé si es buena idea matarlo o dejarlo ir. Creo que lo voy a dejar ir libre, ¿eh? No sé qué hacer, muchachos. No sé qué hacer con este vampiro. A ver, lo voy a subir a mi caballo y lo voy a llevar lejos. Lo voy a llevar lejos. Lo voy a llevar a mi campamento, ¿eh? A ver, ven acá. Vamos a cargar. Caballo, 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 caballo. No, 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 ven. Le tiene miedo el caballo, ¿ya vieron? El caballo huye de él. Ven. No te tengas miedo, niño. Miren, el caballo le tiene miedo. A ver, vamos a cargar. Caballo. Shh. Mi caballo le tiene miedo, ¿ya vieron? Vamos. Caballito, quieto. ¡Huye de él! No, soltad, no. No, soltad. Ven. No le gusta, mire, no se quiere acercar. Le tiene un pavor al vampiro. A ver, quieto, mi niño. No, caballito. Caballito, ven acá. No quiere cargarlo. Vamos, caballo, eso es. Súbelo. Creo que sí es un vampiro, de verdad. No. Ven acá. Shh. Tranquilo, mi niña. Tranquila, mi niña. Quieta. Vamos. Está muy nerviosa, ¿eh? Mire, señor, me atrapé un vampiro. Está muy nervioso mi caballo. Le da miedo el monstruo. A ver, vamos a sacarlo de la ciudad, muchachos, porque no sabemos qué pueda pasar con esta criatura monstruosa. Puede hacer daño. Es un vampiro porque, o sea, los caballos tienen un sexto sentido que detectan a los vampiros. Oye, por cierto, mató a una persona y no vi que traía esa persona. Bueno, vamos a ver. Por cierto, vamos a ver qué traía esa persona, porque se acuerdan que reventó a alguien. Y quiero ver qué traía esa persona. Lo que no quiero es que se me escape el caballo. Igual podría atarlo. Podría atarlo con este tipo encima. A ver, vamos a ver el cuerpo. Igual ese cuerpo tiene algo interesante. Vamos a entrar aquí suavemente. ¿No entras aquí? Sí, entra. Cuidado, Cuidadito. A ver, así. Ese cuerpo debe tener algo interesante. A ver. Date la vuelta, caballito. Me voy a bajar de este lado. No, me subo. Me bajo de este otro lado. Mi caballo como que me tiene miedo, A ver, quitar persona desconocida. Cargamento del caballo. Aquí hay un señor. Ah, pero no me de... Este ya no trae nada. Mire, mi caballo se va con el vampiro. Le tiene miedo. Le tiene miedo a este monstruo. Vaya locura. Vámonos. Vamos a sacarlo de la ciudad y vamos a esperar a que amanezca. Oye, vamos a llevarlo hasta que amanezca. Si es un verdadero vampiro. Si es un verdadero vampiro, va a morir con la luz del sol. Vamos a llevarlo al amanecer. Que de hecho ya está a punto de amanecer, Hay que llevarlo a una zona despejada. Para que no moleste a nadie. Vamos a ver qué creen que le pase si lo llevamos al sol. Vamos a descubrir si es un verdadero vampiro. Al salir el sol, descubriremos la verdad. Ahora, a ver, vampiro, vas a recibir los primeros rayos del sol en la cara. Mira, soltar. Y ¡pop! Ahí estamos. Ah, se da la vuelta, No le pasa nada. Pues usted es un estafador, Nada más es un malvado. Es un malvado, muchachos. Es un rufián. Este tipo es un malvado, Pues es un estafador. Ya debería estar muriéndose con los primeros rayos del sol. Que, bueno, son bastante. Bastante ardientes. De hecho, ¿qué hora es? Son las. Ya son las 7, ¿no? Van a ser las 8. Pero este tipo no se mueve. Bueno, muchachos, pues he decidido entregarlo a las autoridades. Vamos a ver si este sujeto en realidad pues es un villano que la gente está buscando. Pero voy a decidir, bueno, he decidido entregárselo aquí a la gente, a las autoridades. Y creo que no es muy buena opción, A ver, voy a hacerlo. Le han metido un disparo a mi... Creo que lo durmieron, Creo que lo durmieron. ¡No! Le metieron un tiro. A ver, ¿qué pasa si lo entrego? ¿Qué pasa si lo entrego a las autoridades? ¿Me molestarán? ¡Hola! ¿Oficial? ¡Oficial! ¡Mire lo que traje! ¡Oficial! Bueno, se los voy a dejar aquí. ¿Y este tipo qué hace aquí? Mire, se lo voy a dejar aquí, oficial. Usted ya sabrá qué hacer, ¿no? ¡Ahí se lo dejo! ¡Ha muerto, muchachos!
Se lo entregué a las autoridades, sí. Pues le hemos entregado a las autoridades el vampiro, muchachos. No sé qué más hacer. Es que le metieron un tiro, muchachos. Bueno, ya me voy. Adiós, adiós, adiós. Me pidieron las autoridades que me fuera. Adiós, 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 adiós. Lo siento, lo siento. Bueno, muchachos, pues ya vimos que no pasa nada si entregamos el vampiro a las autoridades. Aunque lo entregué muerto. No interactuaron ni me dijeron nada. Bueno, mi caballo se ensució, voy a limpiarlo un poquito. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, muchachos. Les mostré cómo atrapar al vampiro. Y bueno, esa sangre no es de mi caballo, no se preocupen, es de nada más del vampiro. Vamos a limpiársela. A ver, oye, quiero limpiar la sangre de mi caballo, Cepillar. Vamos. Cepíllalo, cepíllalo. Bueno, se le está quedando sola, Mi caballo es autolavable. Bueno, espero que les haya gustado este video, muchachos. Atrapamos un vampiro. Yo me despido. Un saludo. Y eso es todo. Adiós.